Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos cibernautas. Ya estamos aquí en Marco Político. Saludo con el respeto de siempre a la periodista Azucena Rosado Sosa. Hola, Marco, muy buenas noches y por supuesto a nuestro auditorio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Marco Político. A nuestro director general Pepe Arana y a la doctora Teresa Rosado, también con mucho afecto. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, por favor, primero claro, las damas. Está con nosotros el licenciado Víctor Nazariego Ortiz. Bueno, pues tuvimos por ahí algunos cambios que se iban a dar. Estuvimos fuera del aire, pero él retomando la invitación que le hicimos. Licenciado, los saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Azucena. Marco, buenas noches. Buenas noches. Y con el gusto de estar con ustedes y estar una noche movida, con información, con mucho talento aquí, pues estamos a la orden, a la invitación y esperando compartir esta hora con ustedes, muy amable. Sí, claro. Adelante, Azucena. Pues nos quedamos con el tema y Marco, yo creo que esto de lo que decíamos hace un par de semanas del Frente Amplio Democrático, que es precisamente para buscar el candidato presidencial, bueno, pues lo que aquí habíamos comentado, tanto tú como yo, no estaba todavía el licenciado Víctor Nazariego, bueno, pues finalmente vemos que sí se están cumpliendo algunas situaciones, ¿no? Como es el hecho de que precisamente hay problemas para que se pueda apuntalar algunas candidaturas y propiamente de que se diriman los conflictos de Ricardo Anaya y la gente que integra el PAN y el resto de los partidos políticos que también tendrán que elegir a su dirigente y estarán también en problemas, aunque ellos dicen que no, porque mientras estén los consejos municipales, esto no afecta esta alianza que tendrá este frente. Bueno, sí, como ustedes recordarán, queridos cibernautas, en el programa anterior que nos acompañó Víctor Nazariego, decíamos que, el Frente Amplio Opositor se abre en estos momentos, esa es la noticia, lo último es de que se abre el Frente Amplio Opositor a la posibilidad de que participe la ciudadanía en la decisión, que sea abierta la decisión de quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio Opositor. Todavía recuerdo, Víctor, que tú comentabas que era seguro el amarrado Ricardo Anaya. Ahora vemos que no es así. Nosotros comentábamos desde un principio, queridos cibernautas, querida Azucena, que Ricardo Anaya para nosotros no tenía ninguna posibilidad real de ser el candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio Opositor. Lo dijimos precisamente el día que renunció Margarita Zavala, que fue un viernes precisamente, y desde entonces venimos sosteniendo eso, Víctor, y precisamente ahora las últimas noticias es de que en este mes de noviembre se va a decidir el modo, el modelo, el método, esa es la palabra exacta, el método para elegir al candidato del frente. Y parece que se va a abrir a la ciudadanía. Con esto también se abre la posibilidad a un candidato independiente, que es un tema intrínseco también al frente, y participan Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, Rafael Moreno Valle de Puebla y Ricardo Anaya, que no quiere, porque se supone que ya había un acuerdo en el cual la candidatura a la presidencia por el frente iba a ser para Ricardo Anaya, como sostenía Nazariego la última vez que estuvimos aquí en Marco Político, y nosotros no sosteníamos eso. Y ahora vemos que se abre esta candidatura y parece ser que Ricardo Anaya está en problemas, porque además es el único que no quiere que se abra la elección a la ciudadanía. El método va a ser tipo PRI, va a ser, ya no va a ser el método tradicional de Acción Nacional que hacían
por medio de su cuerpo electoral de seguidores que tenía el PAN, a no tener ese tipo de método, ahorita van a hacer un método de mano alzada, tipo convención, para que no caiga en la ruptura del PAN. Entonces, el método que se va a usar, ahorita televidente, es del método del frente, que cada partido tiene que elegir el método. ¿Y cuál va a ser el método? Así pues es. Elegir, que yo sostengo y afirmo que el candidato del frente va a ser Ricardo Anaya. Él va a ser el candidato. ¿Por qué lo digo? Porque él es el que tiene la mayoría. Él fue el que hizo ese tipo de acuerdo con los partidos. Él fue el que negoció con los partidos, con los líderes, para llegar a ser su candidato. Por eso Margarita Zavala tuvo que salir del PAN, porque Ricardo tiene el control del partido. Es el dueño del PAN, el dueño de la pelota, el dueño del equipo. Entonces ahorita él, como equipo mayoría que Acción Nacional tiene, pues lógicamente que va a ser el candidato y le voy a ganar el café aquí a Marcos. Oye, Marco, digo, Víctor, entonces yo soy dueña de una pelota, a mí me toca decidir que yo soy candidata, ¿es así? O sea, ¿el Frente Amplio no ve más allá de una posibilidad de un cambio real al país? O sea, eso no le importa, por lo visto, a Ricardo Anaya. Lo que él quiere es ser candidato por encima de lo que opine la gente del PAN, porque no todos opinan y quieren que sea Ricardo Anaya. Sí, bueno, a ver, lo primero es de que nosotros sostenemos que no va a ser Ricardo Anaya. Lo segundo es de que, no es para mí exacto lo que dice Víctor, que tenga el poder del PAN. En primer lugar, porque al salir Margarita Zavala, precisamente porque está empecimado, es decir, él quiere ser el candidato Ricardo Anaya, por eso sale, rompe con el PAN, defecciona y busca una candidatura independiente Margarita Zavala y se divide el PAN. Entonces, Ricardo Anaya no tiene el poder absoluto del PAN, ni es el dueño del PAN tampoco. Porque además hay gente dentro del, porque del está PAN dividido, que está dividido así y es. Que inclusive dice, pues sigo en el PAN, pero no apoyo a Ricardo Anaya. Así es. Me voy a, o por debajo del agua, yo estoy apoyando a Margarita. Eso sí puede pasar. Ya pasó. El PAN está dividido. No, está dividido en palabra, pero cuando vaya la elección, vamos a ver quién se va a ir del PAN, quién se va a quedar. Hoy te dijeron que se iba a ir mucha gente con Margarita Zavala y no se ha ido nadie. No, obvio, no se va a ir nadie. Porque van a esperar el momento de la elección. A ver, pero lo importante no es eso, Nazariego. Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente dentro del PAN que está con Margarita Zavala. No se van porque no les conviene salirse del PAN, defeccionar. A ver, no les conviene, pero eso no quiere decir que estén con Ricardo Anaya. Vamos a ver. El PAN está dividido. La elección viene complicada, viene un modelo diferente. Así el modelo es. Diferente es que va a haber ese 12, método. 12 gobernaturas. ¿Tú crees que aquí, te hago una pregunta? A ver. ¿Tú crees que aquí en Veracruz la gente del PAN se va a ir? Obvio que no. No, viene la gobernatura. Los intereses están en Veracruz. En la gobernatura. Bueno, pero ese nadie es del PAN. Pero bueno, se va a poner una cosa es la candidatura, la gobernatura de Veracruz y otra cosa está muy bien. Distinta. No, es que son tus intereses y se ven los intereses. Sí. Si yo estoy con el líder del PAN aquí, que es el gobernador, el líder del PAN, el dueño del PAN, va a poner a su hijo de candidato. ¿Y quién le va a hacer ahorita? Se va a poner en contra de algo de Ricardo Anaya, que es el presidente del PAN. Está bien lo que dices, nada más que vamos a poner un orden en el diálogo para que con nuestros queridos cibernautas vayamos avanzando como debe de ser. A ver, primero vamos a ver quién va a ser, primero el Frente va a decidir quién va a ser su candidato a la presidencia de la República y luego se va a decidir quiénes van a ser sus candidatos a gobernadores y a las demás fórmulas que van a contender en el primer domingo del mes de junio del año que entra, 2018. Está en juego la presidencia. Así es, pero primero, a ver, está bien, digo, yo no me opongo a que hablemos del caso Veracruz, vamos a hacerlo con mucho gusto, pero primero lo que tiene que decidirse en el frente es quién va a ser el candidato a la presidencia de la República y de ahí ya vienen las demás decisiones para las candidaturas, en su caso, del Frente, claro, para gobernadores y, por cierto, Anaya convocó a los gobernadores panistas y fueron 4.
Quiere decir, sea que no tiene mayoría. No tiene mayoría, ni es dueño, ni es dueño tampoco del PAN. Que se crea dueño del PAN, es otra cosa. Esa es otra cosa. A ver, entonces ahorita tenemos a Miguel Ángel Mancera, Silvano Aurores, Rafael Monero Valle y Ricardo Anaya, que no quiere que se abra el frente a una elección. Entonces no es frente. Exactamente, vaya, a ver. Es una... Muy bien. Un movimiento tripartita, de tres partidos. A ver. De intereses. Pero vamos a ver, a ver. Ahora sí tocaste, me parece, un punto muy importante. A ver, lo que sigue es, lo que dijimos nosotros el día que renunció Margarita Zavala, es que el PAN iba a tronar y se iba a dividir. Cosa que ya todo mundo sabe que es cierto. Ahora, y decimos también que no va a ser Ricardo Anaya candidato. Yo pienso que va a ser. Tú eres el que dices que sí, y muchos más. Nuestros respetos para todos los que piensan eso. Pero a ver, ¿por qué? Él no tiene ninguna posibilidad con un método abierto. Y es que el frente no va a ganar la candidatura presidencial. Bueno, entonces quiere decir, lo dijimos también el día que renunció Margarita Zavala, que el frente se iba a dividir también. Y está dividido. Y está dividido y está por acabarse de fracturar. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya no quiere que se abra la elección a la ciudadanía. Ese es el método. A ver, entonces, es más, está en desventaja con los demás. Pero si Ricardo Anaya dice que no, entonces, ¿qué va a hacer Miguel Ángel Mancera, Rafael Monero Valle y Silvano Aureoles? ¿Qué van a hacer? Oye, pero ¿qué dicen los demás que integran el frente? Porque una cosa, aunque tú digas que el dueño del balón, el que hizo el acuerdo de este frente, es Ricardo Anaya, o sea, yo no creo que los demás, que tienen un gran prestigio, como políticos, pues le vayan a hacer mucho caso a Ricardo Anaya. Claro que no. Cuando sabemos que Ricardo Anaya, pues simplemente perdería una elección. Que él quiera ser candidato, yo dudo mucho que el resto de los que forman este frente quieran realmente que él sea. Digo, yo voy a venir aquí con ustedes a partir de enero, febrero, cuando ya esté el candidato. No, no. Y van a ver lo que es la política mexicana. Acuerdos, negociación, intereses. Tú estás conmigo, el PRD que tiene ahorita un bajo muy... No, el PRD de, no existe. De, por eso, como no existe la palabra, que sí existe porque es un partido, no existe, pero como es mínimo, los seguidores que tiene después de la salida de Andrés Manuel y sus seguidores, entonces queda muy poquito PRD. Entonces, ¿PRD qué le conviene? Aliarse. ¿Qué le conviene a Dante Delgado con Movimiento Ciudadano? Aliarse. Entonces, logran acuerdos y logran curules, diputados plurinominales, allá al acuerdo de para senadores, y ahí van a ir enganchándose. Dante dice que va por la gubernatura de Jalisco, entonces va un acuerdo que él pone candidato. ¿Por qué no viene a Veracruz Dante Delgado? Vamos, a ver, senador. Oye, a ver, bueno, a entonces, ver. Bueno, para empezar, entonces iniciamos diciendo a la gente que va a votar en junio que no voten por el frente, porque el frente está integrado por gente que busca sus intereses. Así digo, es. Ricardo Anaya va a buscar sus intereses, pero no se trata de buscar los intereses ciudadanos. A ver, entonces, pero a ver, primero, insisto, antes de pasar a analizar las demás candidaturas, en este caso llámese a los gobiernos de los estados, diputaciones y demás, senadurías por supuesto, tenemos que ver qué va a pasar si finalmente Ricardo Anaya, vamos por escenarios, a ver, vamos a plantear el escenario de que Ricardo Anaya finalmente no es candidato del frente. Híjole. Y no acepta y se sale del frente con el PAN para ser por lo menos candidato del PAN, de ese PAN que él dividió, que ha destrozado, que ha vilipendiado. O sea, va a ser candidato, en todo caso, va a tratar de ser a lo último candidato del PAN solo y de un PAN fracturado. Y entonces finalmente queda la hipótesis en este escenario de que quede nada más el PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Porque hay muchas gentes que están esperando que suceda eso. Entre ellas, Cuauhtémoc Cárdenas y todos sus seguidores. No confundí el electoral. A ver. Ya la plataforma electoral del Frente ya está registrada en el INE.
Bueno, ya está. Ya está en el camino, en el proceso, avalada y registrada. Ya no hay para atrás. Tiene que pasar algo mayor. Claro, para que a eso es a lo que me refiero. Pero es imposible ya. Ya está un acuerdo nacional, acuerdo de partido y avalado y registrado. Pero tú sabes que hay el recurso electoral en un momento dado de que finalmente no se dé y aborte. A ver. Eso lo contempla la ley federal electoral. El PRD, el Movimiento Ciudadano, que tiene el 4% y el 7%, o el 11%, dos, solos pueden perder su registro. Solos. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo? Buscando los intereses. Digo, pero. Porque no es un frente ciudadano. Así es. Es un frente de partido que busca ahorita competir ante la izquierda y ante el centro. Es que mira, a ver. O sea, que ese frente únicamente busca tratar de impedir la llegada de el candidato más fuerte. Claro. Que en este caso sería Andrés Manuel López. Y hay otra negociación aparte. Y el PRI. Y el PRI, está en veremos. Yo el PRI no lo veo en el escenario. Mira, hay otra negociación atrás que es la que hicieron los Chuchos, la Barrales y Dante con lo que llama López Obrador la mafia del poder, que es de lo que acusa precisamente a Dante López Obrador. A ver, pero ahorita, insisto, ¿qué va a pasar si finalmente el Frente, con su nuevo método, ya no es candidato por el Frente Ricardo Anaya? A ver, entonces. Voy a explicar más. A ver. No. Con más. Nosotros entendemos. O sea, ya sigue sosteniendo la tesis que va a ser Ricardo Anaya. Ricardo Anaya es el chef del restaurante de la política de tres partidos. Del PAN nada más. Del PAN. A ver, si fuera así como dices. Pero, a ver, espérate, pero tengo que decirte algo. Ahorita, para que ya tomes bien la palabra. Mira, tengo que decirte algo. Es que el acuerdo inicial que era Ricardo Anaya para presidente y la Barrales para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya también se está cayendo. Ahí está Ricardo Monreal. Todo el mundo sabe que las encuestas están a favor de Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal le dijo que no al PRI, pero no le ha dicho que no al Frente. Entonces, ese acuerdo inicial ya está por fenecer, porque hay otras figuras, como bien dijo Azucena, muy prestigiadas, que si no aceptan a Ricardo Anaya finalmente como candidato del Frente, se pueden salir del Frente. Oye, porque. Y lo fracturan igual y más feo. No se pueden bueno, salir. ¿Quién dice que no? Te lo digo yo. Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Puede decir lo que dijo Miguel Ángel Mancera, yo regreso a la regencia, pero la gente de él ya no va a votar por el Frente, obvio, porque él va a tener que hacer una negociación desde el tiempo que le quede en la regencia. A ver, incluso se lo observa muy muy cerca de Osorio Chong, entre otras cosas. No, yo conozco algo de la trayectoria de Ricardo Anaya, pero pues te decía yo hace rato que veo el perfil de los otros que también están considerados para el Frente, con mucho mejor proyección, con mucho mejor estatura política para encabezar el Frente, inclusive para ganar. Digo, ahí está Mancera, ahí está también Auroles, y bueno, el propio Moreno Valle. Digo, Moreno Valle con algunos problemas, también, pero bueno, digo, se mete. Pero también se incluiría. Va a disciplinar. Pero no veo una posibilidad de triunfo para Anaya en este Frente. Sale, para mí el Frente no tiene. O sea, tiene, tú insistes. No, acuérdate que una cosa es la forma y otra es el fondo. Sale. Vemos que en la política mexicana lo que se ve son los acuerdos antes de la elección. Uh-huh. ¿Cómo vas formando el pastel cuando es un chef? Haces el pastel, ¿cómo lo vas formando? Ok. Los ingredientes. Ok. Aquí Ricardo Anaya hábilmente vio la debilidad. Después de la elección del Estado de México, ven la debilidad que tiene el PRD y la debilidad que tiene el Movimiento Ciudadano. Ah, no, sí, claro. Entonces se aprovecha y se adelanta. Sí. Como en los comercios. Cuando veo una tienda aquí, por ejemplo, pongo Comercial Mexicano. Pero hay otro acuerdo. Que ya no vende, viene Soriana y la compró. Uh-huh. ¿Por qué no lo compró Chedraui? ¿Por qué no lo compró Walmart? Porque se adelantaron, es la visión de Ricardo Anaya, de sus asesores, y qué bueno, esa visión, ese es análisis y ese es acuerdo. Llegó Ricardo, impactó, no con, como me dice Azucena o me dices tú,
con el regente, porque no mandan el poder. Ah, no, yo nunca he dicho que con el regente. Incluso con la Barrales, incluso y negoció con Dante Delgado. Yo dije con eso es tuyos. Parte de una negociación. Sí, de un claro. Acuerdo. Oye, pero ya, a ver, yo ya. Nunca dije eso que estás diciendo. No, no. Que se pueden salir y pueden quebrar el frente. Ah, bueno, eso sí. Entonces, por es supuesto. Lo que estás diciendo. O no se salen, pero su gente pero no va a votar. Por el, claro. Pero en política, cuando yo viví en los procesos electorales, la gente dice, yo me salgo, van a tener menos votos. Puede tener menos votos, pero la gente va a votar por otro candidato o por otras figuras. Pero la gente no deja de votar. Mira, hay una... Pues sí, hay gente que se puede quedar en el PAN y es simpatizante de Margarita, pero no va a votar por Ricardo Anaya. Va a votar por Margarita o puede votar por otra persona diferente. Así que, pues... Ricardo, además, Ricardo hizo el frente para su candidatura. No hay que perder de vista eso, ese análisis. A ver, está Ricardo bien. Bueno, hizo el frente para su... candidatura. O sea que esa gente, estos políticos de altura, le están sirviendo a los intereses de Ricardo claro, Anaya. Claro, porque se van a servir de senadorías, se van a repartir las diputaciones federales, bueno, se van a repartir posiciones. Pues no estoy de acuerdo con eso, pero. Es que sí es la política. Pero bueno, a ver, si me permite el auditorio, Carmina Correa, saludos, Cirilo Vicente Soto, Manuel Antonio Sánchez, Teodoro Aló Rivera, saludos amigo Víctor, Pati Martínez, saludo amiga Azucena, fuerte abrazo a todos, gracias Pati, Marcelo Montiel, Jael Arana, Eduardo Bonifán Valdés, Marta Hernández Ramón, Edgar Terrón, Armando Gómez Sáenz, Yeyo Flores, Chucho Moreno, saludos al panel, Azucena, Marco, un fuerte abrazo para mi amigo Víctor, como siempre, interesante. Gracias, a Chucho Moreno, no lo había visto. Aleluz, Ava, Karina Rábago Vasconcelos, Marco Antonio Ramón, saludos de parte de toda tu familia en México. Gracias, de tu yerno y nietos, éxito. Gracias, hijo. Kareli Fajardo, saludos al licenciado Víctor Nazariego, Iván Montreal, saludos al licenciado Víctor Nazariego. Gracias. Sergio Cortés, un gracias, saludo. Gracias, Sergio. Luis Gerardo, también saludos a Víctor Nazariego, Chava Gracia, Maritere Murillo del Valle, Saga Figueroa, Papi Calderón Pulido, Chuchi Robles, saludos, licenciado Víctor Nazariego, Chuchi Robles. Julio gracias. Bro, excelente programa, licenciada Azucena y Marco. Gracias, Leslie, Julio. Adriana Castellanos también, Hugo Rolando Carrillo, Manuel Antonio Sánchez Salas, saludos fraternales a Víctor, gran político, luchador social y activista político. Gracias. Luis Alfonso Vega, saludos a Víctor. Fabi Morales, Fidel Hernández, el comediante, Fidel gracias. El bueno, José María Estrada Vivas, Nadia Flor Jiménez, saludos al licenciado Víctor Nazariego, gracias. Antonio Moreno, Luis Fernando Contreras, Aledain Celaus, saludos al licenciado Víctor Nazariego, gracias. M. Soco, José Alexis Pérez Martínez, saludos al licenciado Nazariego, gracias. Juan Ruiz, Yadira Castillo, R. Yolis Padilla y saludos mi líder NASA, dice. Gracias, Yoli. Martín Espinosa, gracias. Gracias, antes de nada, gracias a todos que nos están viendo en este programa de Susana y Marcos. Le agradezco la invitación, la verdad que para mí me nutre hablar de política, porque vivimos de esto, de la política, nos apasionamos, somos gente de lucha, de trabajo, de esfuerzo, venimos desde abajo, Marcos nos conoce de que estuvo de regidor de un partido hace muchos años, participé con él, lógicamente pasé a la fila del Frente Juvenil, pasé por el MT, pasé por mucho trabajo y luego estuve ahí trabajando conmigo en el C3 de Cosolacaque, en Ciudad Pública, ahí como un analista que eres, y la verdad contribuí mucho a la no me análisis. Tocó en tu época, pero tú estabas en el IPAX en esa época. Y luego pasé al C3 y ya no estuviste conmigo, ¿verdad? No. Pero había mucho roce por la información. Pero sí estuve ahí. Sí, Marco, y Azucena, pues la verdad que hoy le hicimos la invitación para mañana, igual el programa que vamos a tener de Voces Ciudadanas en Radio Fórmula, ya nos aceptó la invitación, una periodista humilde, talentosa, es la pionera en el programa de Facebook, de redes sociales, y pues es muy importante que la sociedad la conozca más en la radio, porque ella maneja bien el Facebook y el Internet, pero igual queremos escucharla en voz. Ah, ok, bueno, esto es gracias, Víctor, por la invitación, pero sí, siempre he destacado esa parte, esto es algo, un proyecto interesante que fue precisamente creado por nuestro director de producción, Pepe Arana. Hace 10 años. Hace 10 años, y también, bueno, por todo mi equipo, que en realidad a lo largo de estos 10 años pues nos ha estado aquí apoyando, igualmente sí. A Marcos, y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que seguimos con este tema tan interesante, la política. Sí, así es. Son 10 años de imagen y política,
Es fácil decir 10 años, pero es difícil vivir 10 años. Los primeros, a mí me tocó esos inicios, luego regresé al servicio público, pero sí son pioneros, Imagen y Política, son pioneros en análisis político crítico en televisión por internet, los primeros. Y bueno, honor a quien honor merece. Bien, a ver, regresando al tema, querido Víctor, a ver, sí hubo un acuerdo inicial para que fuera candidato presidencial del Frente Ricardo Anaya y La Barrales candidata del Frente a la regencia de la Ciudad de México. Pero ese escenario ya cambió. Tan es así que ya se está hablando de un nuevo método que va a venir como propuesta de los tres partidos que componen este Frente Democrático, Frente Amplio Opositor, perdón. Y bueno, las circunstancias cambiaron. Ahora ya cuenta también las aspiraciones de Mancera, de Aureoles, de Moreno Valle, y el desacuerdo, el único que está en desacuerdo a que se abra la votación con este método nuevo, que ya es nueva propuesta, por eso ya cambió la correlación de fuerzas y el escenario, el único que se opone a eso es el PAN y Ricardo Anaya. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. ¿Quién va a ser el candidato presidencial del Frente? Bueno, está por verse. Ya no es amarrado ni seguro Ricardo Anaya, por las aspiraciones precisamente de estos otros importantes contendientes que están listos para participar. Pero le quiero pegar a lo de los independientes. Y yo he dicho aquí alguna idea descabellada y la voy a sostener. Nomás para terminar, el tema de Frente Opositor. No, está dentro del Frente. Okay. Y de una vez para darte más... Los elementos del Frente para cerrar el círculo y para que nuestros amigos... No, porque todavía falta que diga yo algo. Bueno, si él me sigue permite sosteniendo la tesis de Ricardo Anaya. Quisiera escuchar esa parte. Antes de eso, quisiera yo decir algo. Dime. A ver, que es algo descabellado. A ver, pero que... Yo sigo sosteniendo. Incluso este nuevo método está abierto a una candidatura independiente. No nada más es a los candidatos que vienen del PRD. Ciudadanos. Sino también este método contempla una candidatura independiente o ciudadana. Y la idea descabellada que yo dije desde hace mucho tiempo, y voy a repetir ahorita, es de que pudiera incluso regresar Margarita Zavala. No, las condiciones están dadas para que incluso eso pasara. Pero bueno, vamos, voy a darle forma a estas ideas descabelladas que yo sostengo, pero que mi análisis me manda conscientemente a comentarles, queridos cibernautas, con todo respeto. A ver, si me tienen tantita paciencia. Si se va del Frente Ricardo Anaya con lo que queda del PAN, quedaría PRD y Movimiento Ciudadano, y podría entonces sí darse una candidatura independiente. Bueno, yo... me gusta sostener estas posiciones. He dicho también en su momento que el candidato podría, por el PRI, podría ser Nuño, lo sigo sosteniendo. Pero ahora ya se agregó MIT. No, siempre ha estado MIT, por eso en la 24. Pero ahora ya lo han sacado más. No, ahora lleva la delantera incluso, hay que aceptarlo. Pero ahí está. El tema también que me gustaría discutir ahora con Azucena, que lo vas ganando, Azucena, es el del INE y las firmas de las candidaturas independientes. Buen tema. O sea, muy buen tema para que también lo comentemos aquí. Pero bueno, Víctor, ahora sí, las condiciones han cambiado.
Víctor, si me permites, antes de continuar con tu participación, un saludo a Francisco Díaz Juárez, gracias a nuestro regidor electo. Muchas gracias, Francisco. Alan Ibarra, Sergio Urquidi, saludos al licenciado Víctor. Gracias, Daniel Hernández León. Paisano. Sergio Arias, Francisco Casarín, saludos al señor López Obrador, el futuro presidente de México. Adela Pereira, David San, saludos, un saludo a mi padrino David San. Víctor, un abrazo. Gracias, David, un afecto de siempre. Yael Rodríguez, Álvaro Ruiz y Ani Castellanos. Gracias. Ah, gracias, gracias. También muchas a Francisco gracias. Mateo, Leonel Alejandro Ordaz, Sergio Urquidi. A estas alturas, Anaya ya amarró su candidatura al PRD y Movimiento Ciudadano. Les conviene, ya está arreglado, dice Sergio Urquidi. Muy respetable. Bueno, Claudia Lidia Almaraz, Saúl González Solís, el dirigente del PAN. Gonzalo Camargo, Eliseo Guzmán Sánchez, Nenita saludos. Cruz, saludos al licenciado Víctor Nazariego, Sergio Kidi, Barrales, es gente de manera de Mancera, perdón, la corriente es vanguardia, pero no les alcanza la fuerza, la tiene Nueva Izquierda, donde el líder es Jesús Zambrano. Uh-huh. Víctor López, un saludo. Los chuchos, sí. Los gracias. Chuchos. Tiene razón. Pero bueno, saludos. Para mí ya el PRD ya está así, casi extinguiéndose. Víctor. Entonces las cosas cambiaron, ¿no, vale, Víctor? Te comento. A ver. El análisis, todo inicio, uh-huh, se arma un escenario y va caminando el escenario, el guión. Sí, sí. Como una actuación. Sí. Un guión. Ya luego pasa, como Margarita que se abrió, el guión tiene que armar otra vez el proceso, los que están, los asesores. Hay un obstáculo, pero el método va a trabajar para que sea Ricardo el candidato presidencial. Bueno, pero con otro método, dices tú. El método va a ser, ¿el método del PAN cuál es? A ver, el método. El método del PAN. O sea, exactamente. Así es, pero ya cambió. O puede ser el voto en el consejo, pero no va a haber el voto de consejo, va a ser voto de delegado y van a levantar la mano porque todos están bajo ya la ensalada que tiene armada ya el chef, que es Ricardo Anaya. Entonces, por ese método, ya todo va a ir planchadito. Va a haber discusiones, yo veo, va a haber discusiones, va a haber gente que se va a salir, gente que va a opinar mal, gente que no va a estar a favor. Pero el método, la elección, el final, Ricardo Anaya será el candidato de ese frente opositor. Uh-huh. Pero no quiere decir que Ricardo Anaya vaya a ganar, como dice Azucena. No, pero no, el método no, ya está. No, ellos no, no, ya están en ese proceso de que ya inició el proceso de ellos. Ellos ya se hicieron los tres partidos, ya se inscribieron en el INE la plataforma electoral del 2018. Ya. Viene la elección de Veracruz, de gobernador, diputados locales, diputados federales, senadores. Ahí viene el método. ¿Cuánto para adelante del Movimiento Ciudadano? ¿Cuánto para el PRD? Ah, bueno, ¿cuánto sí, para sí, el PAN? Sí, pero ya es después. Entonces, esa es parte de un método. El método no existe. Lo que existe son los intereses de los partidos, de los líderes. Yo soy el líder del PAN. Vaya, yo voy a poner a 5 o 6 amigos, sí, sí, y esos amigos van a decir, oye, el Ricardo es el mejor candidato. O sea que el Frente Amplio es otro PRI. ¿Se imagina qué va a ser el gobernador de Caliente. De Puebla, Moreno Valle? Su esposa va a ser la candidata gobernadora de Puebla y él va a ser senador. Entonces, uno busca, la política no es de que uno desee el cambio, no, búscalo, cada quien busca los intereses de su partido, de su conveniencia. Yo igual. Digo, pero estos señores entonces no tienen llenadera, como por ahí diría alguien. A ver, yo lo que tengo que decir, queridos cibernautas, querida Azucena, Víctor, es lo siguiente. A ver, miren, hay un acuerdo anterior al acuerdo de Anaya con los chuchos y con Dante. El acuerdo anterior es con la nomenclatura. ¿De quién? Con los poderes fácticos, con la nomenclatura, con Enrique Peña Nieto. Ese es el acuerdo inicial. No, bueno, esa es no mi comparto lectura. Contigo. A ver, esa es mi lectura. Esa es mi lectura. Y no nada más mía, sino también de connotados priistas, como el caso de este operador electoral que está en abierto, publicado por Proceso, del acuerdo que hay entre Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto con Felipe Calderón. A ver, entonces, eso también hablamos aquí. Pero Felipe Calderón ya, su esposa salió del PAN. Entonces, sí, no comparto esa decisión. Bueno, no.
yo no lo digo para que lo compartas, yo estoy diciendo lo que yo sostengo. Sí. Y se ve claro que la estrategia era dividir aquí el pastel electoral en tres grandes bloques. Por un lado, una tercera parte de la votación, como sabemos, la tiene un tercio del pastel, lo tiene López Obrador. ¿Ya tiene el PRI? El otro tercio lucha por tenerlo el PRI, y el PRI, el acuerdo en oscuro entre Peña y Felipe con Salinas de Gortari, era crear un tercer bloque, que es precisamente ya lo habíamos el Frente. Aquí. Eso ya aquí lo elucidamos, lo analizamos, y los que nos siguen, nos hacen el favor de seguirnos, que son parte del equipo de Imagen y Política y de Marco Político, lo saben, queridos cibernautas. Y los que no, los invitamos a que le den a los videos de los anteriores programas de Marco Político, y ahí podrán dar fe de lo que decimos. Yo lo que veo es de que ya cambió los aros del destino para los que creen todavía, como tú y como otros más, que son muchísimos y muy respetados y respetables todos, de que el candidato finalmente del Frente va a ser Ricardo Anaya. Entonces, ¿por qué cambió el método si ya estaba todo planchado? Ya estaba planchado todo. ¿Por qué? Había que dividir y crear un bloque. Y yo coincido contigo que esto es parte de un acuerdo de Peña Nieto y de Ricardo Salinas de Gortari. Digo, todos sabemos que ellos, la mafia del poder, como así lo ha llamado Obrador, que no es mi candidato, digo, por si piensan, pero es una forma de impedir que alguien llegue a poder. Alguien que sí se interesa, que se ve que se interesa por México, y que lejos de crear, digo, yo tenía esperanzas en este Frente Amplio Opositor, pero pues, y el que descubre en abierto todo esto es López Obrador, cuando ataca directo, duro y a la cabeza, y sin embagues, a Dante Delgado, y le dice: tú tienes un acuerdo con la mafia en el poder, con Peña. Punto. Y nunca ha contestado Dante Delgado. Ni que no tiene que contestará. Creo que se le olvidó a Dante lo que le pasó de cuando Chirinos, el gobernador Chirinos, y Junior era secretario de gobierno. Veo ahorita a Dante haciendo campaña con el PAN PRD. Pero con Yunes Linares. Pero también, tú dices, bueno. O sea, Víctor ha dicho una cosa importante. Sí, sí. Tal parece que para algunos la política es un negocio. Como una empresa. Se ve. No debe ser. Yo claro. No comparto esa parte. No, quizá por eso no sé política, pero eso no debe ser. No, también eso lo hemos dicho. Damos malos ejemplos. La actividad política es muy sana, muy bonita. La verdad que se pierde el efecto, lo que la gente espera. Qué bueno que lo reconozca. Pero realmente la política no es un arte de prostitución. Es un arte de servir a la gente. ¿Cómo es posible que yo me peleo contigo, me metas al bote y luego pues salgo y por ganarme un escaño en el Senado, pues soy tu amigo otra vez, ando contigo? Entonces, ¿te imaginas cómo convencer a esa gente que te quieres ganar en la calle para que vote por tu proyecto político, dividido en dos alas o en tres alas? O sea, aquí el PRD pues, existe con el PAN y con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo van a elegir a un candidato al Senado? Aunque candidato gobernador, para mí es el hijo de Junior, es el candidato, Dante va a ser senador, y los diputados se van a repartir, no es una... Puede ser el candidato, bueno, pero que gane es otra cosa. Cosas veré de pues, mío, sí. Ya sería con los resultados del papá ahorita, pues la gente ya está. Hoy el veracruzano sabe, elegir. Cosas ya veré de Sancho. Perdimos, Sancho Panza. Perdió el PRI, la gobernatura, por los errores que hubo. ¿Y eso es reconocido? Errores. Raterías. Sale. Errores de unos hombres que estaban en el PRI como partido. Pero el PRI son muchos. ¿Te imaginas ahorita en el cambio de aquí del alcalde de Cuaxa? Se perdió Coaxacoalcos. Se perdió la alcaldía. Se perdió la diputación. Se perdió la gobernatura. Aquí localmente. Dice que fue efecto Duarte. En muchos municipios se perdieron. Cuando hay control, como en Cozolacaque, se ganó el PRI. Ahí sigue. El ejemplo, cuando hay buen trabajo, cuando hay buena disciplina, cuando hay buen resultado, sigue el partido, se sostiene, pero cuando hay malos dirigentes locales, estatales, pues se pierde. Digo, ahí en Cozolacaque que para mí no ganaron, o sea, los que dicen que ganaron, para mí sí hubo ahí mano negra,
pero yo no le veo excelentes resultados a algunos priistas. Digo, no tengo nada en contra de los priistas. Claro. Hay priistas buenos, con trabajo, con trayectoria, con un gran reconocimiento de la población, Víctor. Sí. Pero también es cierto es que... Son casos de excepción, ¿no? Sí, digo, uno entre mil, pero también es cierto que se han equivocado. Azucena, en México la política... Es lo que tenemos de política, los partidos. Cuando se gana, cuando te hacen el poder, te aplauden, eres lo mejor. Yo he trabajado con varios alcaldes de La Cayuca, ¿no? De Minatitlán, de Nanchital, de Coatzacoalco, en Jalapa. Te aplauden. Cuando te vas, cuando sale, comienzan las críticas. Ah, no, yo siempre he mantenido críticas. Mi crítica y siempre no, la he mantenido. Sí, y la respetamos, digo, porque son valores. La he mantenido con Javier Duarte, la mantuve con Fidel, y la he mantenido con todos, créeme, a mí, digo, no me interesa quedar bien con nadie. Lo dijimos el programa pasado, muchos critican ahora a muchos políticos a toro pasado. Azucena y un servidor lo hicimos cuando estaban en el poder, lo dijimos, el caso concreto de Fidel Herrera y Javier Duarte, los criticamos cuando estaban en el poder en la radio y nos corrieron y les ganamos el caso en conciliación y arbitraje. A ver, la política. Pero te quiero decir algo. La política es una ciencia así y es para hacer el bien. Así es. El bien común. Que se ha corrompido por la clase política y que el régimen de partidos políticos y la clase política estén en crisis y faltos de credibilidad, es un hecho que hoy el pueblo, nadie que esté en sus cabales puede negar. El pueblo lo sabe, y lo sabe en demasía. No cree ni en los políticos, ni en los partidos políticos. Lo malo es que el pueblo no participa, que el pueblo dice, ¿para qué? Si bueno, no, esto no va a cambiar. Entonces, el pueblo está participando ya ahora con su nueva herramienta que le da la tercera revolución tecnológica, que es la internet, sí, las redes sociales. Definitivamente. Antes no existían. Hay una buena oportunidad para que los ciudadanos que nos hacen el favor de vernos y de ahora normar el criterio por cualquier otro medio, digo, la radio es un excelente medio, los medios impresos, pero esto ha permitido tener una mayor apertura a los ciudadanos. Claro. Pero también es cierto que hay gente que solamente opina y participa en las redes sociales, pero no lo hacen el voto. Registramos una muy baja votación a nivel nacional. Entonces yo creo que eso pues le resta un poco al buen trabajo que hacen algunos políticos, llámese bueno, al partido sí, que porque sea. En la evolución de la participación activa de las redes sociales en la movilización y en el voto son fases superiores de organización. Todavía estamos por alcanzar esos estadios. Ahorita el pueblo está participando a través de las redes sociales y únicamente le cree a las redes sociales, no a los medios impresos, ni a la televisión abierta, ni a la televisión por cable. Hay unas excepciones muy notables, como el caso de Proceso, una revista reconocida nacional e internacionalmente. ¿O Reforma o Universal? Bueno, pues sí, algunos diarios impresos también, con sus excepciones, claro, está en, de algunos connotados periodistas, pero bueno, que sí los hay. Pero lo actual son las redes sociales, es cierto lo que dice Azucena, todavía se tiene que organizar más la gente a través de las redes pero sociales. Pero existe un fenómeno. Para movilizarse y para votar, eso es cierto. Cuando piensas que vas a ganar, pierdes. Y cuando piensas que vas a perder, ganas. Porque existe el método del voto de castigo. Uh-huh. Voto en contra. No te ayudo a ganar, ni a ti, y voto en contra y te doy la oportunidad. El problema es que aquí en Coatzacoalco ganó Morena. Pero el problema es de que Minatitlán ganó Morena. Esa acción errónea que tiene la gente nos lleva a tener malos gobernantes. Digo, voy a votar en contra porque sabes que el PRI hizo esto, pero ¿por quién vas a votar? Sale, no hay cultura política, no hay los ciudadanos no votan por razonadamente, se van por el efecto, se van por la canción, se van por la despensa, se van por el amigo, se van por el afecto y pierden el trabajo de la lucha del electoral del personaje. A tiene ver. Capacidad, no vamos, y lo digo públicamente, a veces no vamos, nos invitan a un evento de un partido, no vamos.
No vamos a escuchar la propuesta. No vamos a escuchar la propuesta. No lo digo en forma de decir a la gente. Sí. Lo digo porque no tenemos la cultura. En el DF se para una persona y en un lugar y llama la atención a 50 personas y la gente participa. En Veracruz la gente no participa. No participamos ni elegir candidatos. En la ciudad se eligió en el PRI Adolfo Morales. Todo el mundo decía que iba a perder y perdió. No. A ver qué priista dijo no. Con la sección tuya que. Pues nosotros dijimos que no. Pero ¿quién más? Porque la no gente no quería. No, porque la gente no se quiere, la gente no quiere debatir porque tenemos miedo de hacer el oso, tenemos miedo que nos quiten el trabajo, tenemos miedo que hable la gente mal de mí en redes sociales. La gente mexicana no quiere, es apática. No, pero sí hay una evolución. Apática. En Coatzacoalcos ganó Morena, Minatitlán, Moloacán, Aguadulce, Jaltipa. Si Morena hace un buen trabajo, se va a quedar. El PRI tuvo el momento de hacer buen trabajo, no lo hicieron, pues no se perdió el voto. Bueno, no hubo continuidad del proyecto. Si Morena incluye a algunos priistas que ya se sienten amos en señores de Veracruz o del sur, pues va a perder. No. Así es la vida. Lo que puede tener, porque sí, la democracia puede llamar a tus amigos, lo puede llamar. A ver, se puede llamar. No puede. Pero si hace un mal gobierno, una mala obra, una mala decisión, eso te va a pegar. La verdad, yo lo subrayo. Pueden llamar Morena, no existe en Coatzacoalcos. Se acaba de llegar a como partido y tiene su primera elección. Pero y la gana. Puede llamar a ciudadanos. Sí. Hay ciudadanos de bien. Ejemplar. Hay ciudadanos trabajadores. Claro, hay ciudadanos a eso voy, historia, a eso pero voy. No puede llamar a priistas oportunistas. Eso no lo puede a hacer. A ver, miren. Pero dicen que hubo priistas trabajando en la lucha del cambio. No lo puede hacer. A ver, Víctor, tú eres ya un político avezado en las lides políticos electorales. Y Azucena, tú eres una periodista hecha y derecha. A ver, una cosa es el voto duro de los partidos, otra cosa es el voto clientelar de los famosos programas sociales, el voto que se vende y que se compra, y otro es el voto útil y el voto libre. Digo, me la pone difícil. A ver, no, es que no todos son militantes de partidos. Claro. No todos los electores son militantes de partidos. Ni un partido tiene el voto duro para ganar una elección. Así es. Y también hay un voto clientelar producto de la pobreza y de la venta y de la compra de los votos también. Pero también, y sobre todo a partir de los sismos de este año, hay un clamor ciudadano que ya le tomó el pulso a las instituciones, al régimen de partidos, a las instituciones como el INE, porque si algo está débil ahorita es la institucionalidad de este país. Tenemos 2 años sin un fiscal anticorrupción. No, 2 años no. Dale. En la Cámara no se aprobó. Son 2 años. Tenemos en la FEPADE a Céfala. Ahorita. Y cesada. Ya no quiere regresar. Dentro de las formas, por un encargado de despacho, ni siquiera por un titular. Claro que sabemos que fue Peña. Pero, digo, las formas totalmente quedaron atrás. Exhibe el cinismo de las autoridades y la institucionalidad de este país está quebrantada y muy debilitada. ¿Dónde está el Senado? Digo, Nieto, el de la FEPADE, Santiago Nieto, estaba dispuesto a dar la lucha, de repente dijo que no. Ya no quiere, ya llegaron al precio. Va a ser 12. Pero el Senado, ¿dónde queda el Senado? Yo escuché una declaración de Santiago Nieto y digo, no lo estoy disculpando, pero él dijo, yo he hecho todo lo posible, he llevado gobernadores a la cárcel, muchos de ellos priistas, algunos de otros partidos o lo como amenazaron, PAN, pero algo que me decepciona y por eso no regreso es la gente que se muestra apática ante lo que sucede. Sí, sí, es válido, pero bueno, el chiste es que se retira y el Senado no resuelve el problema. Para eso está el Senado. Entonces, imagínate, la Cámara de Senadores, el Poder Legislativo. Ahora, por el otro lado, el INE también.
totalmente vulnerable. El problema entonces es ya que la metástasis del cáncer de la corrupción, la impunidad y la complicidad ya ha vulnerado las instituciones. Lo único bueno que tenemos es el INE, ¿eh? Es lo único bueno que tenemos en los salvos de ese país. Imagínate, sí, la otra vez vi a Voldenberg defendiendo los logros del INE. Y hay que reconocerlo, pero actualmente. Y muchos mexicanos van al extranjero a partir del modelo del INE. Pero si algo se ha criticado en las últimas horas, es al INE. ¿Pero por qué? Oye, pues, y lo han criticado. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho el INE mal? ¿Está mal el INE? Dime uno que ha hecho mal el INE. Bueno, vamos al caso de los independientes, por ejemplo. A ver. Qué bueno que toca el tema. A ver, qué bueno. Para cerrar. Dime el error del INE independiente. Bueno, a ver. En primer lugar, el día que renuncia Margarita Zavala, fíjate, se amplía el término. Pero ahora ya va a cambiar la aplicación. ¿Pero por qué fue eso? Bueno. Porque hubo un temblor. Ah, o sea, muy oportuno, pero eso ya se veía venir. Y días antes habían dicho, hay posibilidades de ampliar el plazo. A ver. Todos sabemos que las fechas han sido exactas y se tienen que cumplir. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, Azucena? Te platico, una pregunta a ti, que eres mujer. ¿Qué pasaría si no se le da el registro a Margarita Zavala? A ver. ¿Qué pasaría? Pues ya, bueno, se va. Pero, a ver. No, ¿qué pasaría? Pero tú decías. Si estamos en tiempo y forma, ampliar en 3-4 días, una semana el registro, no pasa nada. Estamos en tiempo y forma. No, si fuera del PRI, hoy es una pelota hecha para el PRI, pero no. Digo, yo creo que la ley debió aplicarse de la misma manera. Digo, no tengo nada en contra de Margarita. A lo que voy es... Se le dio el tiempo, el país, INE, es la única institución sensible en México. Pero más bien se vio como algo ya premeditado, que se le abrió la oportunidad, porque había que crear otro bloque, lo que dijimos hace rato. A ver, pero aparte se ve la vulnerabilidad en que... De la firma, me dices. Sí, del INE. A ver, es un tema muy bueno y vamos... En el puro casito... Y tú fuiste operador político. Sí. ¿Cómo se gana una elección? A ver. ¿Cómo se gana una elección? No, por supuesto. ¿Cómo se gana? Lo medular es la estructura electoral. Con estructura. Sí, por supuesto. Margarita lleva poquitas firmas. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. Usted conoce del sur. Del sur de Veracruz, ¿qué mesa receptora de firma de Margarita hay en Coatzacoalcos? No hay ninguna. Ya hablaron de eso. No hay ninguna. A ver, permítanme terminar para informar. A ver, ya se reunió Margarita con los del INE. Lorenzo Córdoba ya en estos momentos aceptó que Margarita va a poner módulos, lo que dices tú, en toda la República. Pero, a ver, lo que estoy diciendo es que están solucionando los problemas, por eso son vulnerables, sobre las rodillas. En el puro caso de las firmas se ve la improvisación y las ocurrencias. Primero ese día se amplió el término, ahora que ya no alcanza. Porque la aplicación no funciona, está obsoleta. Ya la aplicación era, primero, sacarle una foto del derecho y al revés a la credencial del lector y llenar 3 formatos. Ahora ya dicen que fuera los formatos y con la pura fotografía al derecho y al revés procede la firma. Ya la agilizaron. Eso quiere decir que están improvisando. Eso quiere decir que no están hechas las cosas con la previsión debida. Ahora yo cambiaría ese punto de vista a prueba de error, lógicamente. Si hay una aplicación y lógicamente que se queja el candidato, lo que tiene que hacer el INE es la apertura. A ver, acomodarte. El INE como autoridad pues sí, tiene que si no lo va, es que si no nadie va a cumplir con las 886. No, y júralo que no van a cumplir todos los candidatos a la firma, ¿por qué? Porque no tiene estructura, Marco. Estructura, pues, claro, ya lo decía. Claro. Si realmente... Sí, ese punto es atinado. Eso sí te lo reconozco. Marco, todo eso es partido obvio. Que no tiene estructura es o candidatos independientes que no tienen estructura y no saben de política se van a registrar por cumplir un sueño, un anhelo, van por consigna para dividir el voto. Si no reúnen las firmas, van consigna. Tratan de crear muchos, son muchos candidatos en ocasiones, saben que no tienen estructura. ¿Son 80 y qué? 84. 84 candidatos. Dice que no tengo la estructura. ¿Cuántos candidatos pensamos que vamos a tener?
¿Cuántos candidatos pensamos independientes que van a pasar las firmas? Uno o dos. Uno. ¿Cuatro? Es probable que sean cuatro. Margarita. Lo ideal sería que... Margarita. Y ahí se vería claramente que Pedro es Ferriz, para dividir el voto. El Bronco, si se anima. No, el Bronco, si resuelve los problemas que tiene. Pero si se anima, si lo dejan, lo de Nuevo León. Y el senador del PRD que renunció, son los cuatro candidatos. No hay más candidatos. Y esos candidatos, si se atontan, no van a llegar porque no le va a dar tiempo. Si operadores, si juntas mínimo, yo tengo un ejercicio ahí para opinar y no lo he terminado. Si juntas, son 300 ciudades importantes. Si juntas... Son 300 distritos electorales. Si, con 300 distritos, si hay ciudades importantes. En toda la República. Si juntas 100 operadores, pasa las firmas. En un mes. Claro. Pero como no tienen... están empezando... Sobre las rodillas. Y algunos sobre las se rodillas. Creen operadores, dicen que están ayudando a Margarita. Pues sí, se debe ser porque hay gente ya esperando la firma. Ahí es donde se ve. Básicamente, porque algunos regidores... ¿Sabes? No, pues aquí está el apoyo de Margarita. Y lo están haciendo, déjeme decirle, para la gente del PAN que se entere. Muchos regidores que se dicen simpatizantes de Ricardo Anaya o que están con Ricardo Anaya, en realidad están consiguiendo las firmas de Margarita. Así dicen es. Tener gente, pero si nos volteamos a ver en el proceso pasado, pues veríamos que ni en su colonia ni en su zona que les tocó coordinar la campaña de los candidatos ganaron. Entonces, no tienen a nadie, hombre, que no engañen. Son 800,000 firmas que piden, 800,000. Veracruz, ¿cuántas firmas puede aportar a Margarita? ¿100,000 firmas? No, te está yendo muy lejos. Pues somos 212 municipios. Sí, pero no. ¿A cómo le toque 100,000 a 1,000? No, porque mira, no es muy bueno especular en ese sentido. Lo que digo, yo sí si creo, hay operadores y hay iniciativa y hay recursos, porque eso cuesta, ¿eh? Eso no es gratis. Claro. El teléfono tiene una aplicación, claro, ir a un curso, claro. Recibir el curso, claro, ir al mercado, a la colonia, mover a la gente, eso cuesta dinero. Sí. No todo lo que es independiente tiene dinero para hacer ese tipo de trabajo, de estructuras. Por eso, o sea, ahí parte me da la razón, porque ¿quién lo tendrá? Pues lógicamente. Cuatro. Yo me quedaría con una. Sí. Pedro Ferriz, digo. Es conocido y tiene, y la gente lo identifica. Por mucho que sea conocido, no quiere decir que va a tener todo el dinero suficiente para hacer este trabajo, que como tú mismo lo reconoces, es un trabajo que requiere dinero. Claro. Es un trabajo en donde la gente, los aspirantes, pues salen a buscar precisamente el apoyo. Sí. Pero bueno, si me permites, Víctor, adelante. Saludos, Missy Camayo, Higinio Lugo, Alan Torres, Moisés Torres Sánchez, saludos amigo y líder Víctor Nazariego. Gracias. Toño Luna, Omar Sosme, Carlos Guillermo García, Ángel Abraham Márquez, Virginio Hernández Pérez, Teodoro Aló Rivera. Mientras a los ciudadanos no tomen el control de la política, ¡claro!, siempre seremos rehenes de los partidos. A ver, ¿quién dice eso? El señor Teodoro Aló Rivera. Muy bien, don Teodoro, muy bien, excelente. Mire usted, esa es la debilidad de las instituciones. No hay respeto del INE por la ciudadanía. Usted lo ha dicho, muy bien dicho. No importamos para el Instituto Nacional Electoral los ciudadanos, la ciudadanía. Ahí se ve la debilidad. A ver, Marco, déjame terminar. Dice, la solución es la participación del pueblo mexicano y que salga a votar y ahí estará la diferencia. ¿Sí? Efectivamente, lo que yo decía hace un momento, Teodoro Aló Rivera, agradecemos bien, mucho su comentario. Pati Zurbarán, efectivamente, licenciada Azucena Morena, Kaira, y será otro PRI. Si llama a trabajar a gente o a nefastos priistas que ya subieron en otras comunas, hicieron un mal papel y se enriquecieron a costa de nosotros, el pueblo. Mavis Jiménez González, Alex Figueroa, Polinar Vega, Víctor Manuel Gallegos Cortés, Elsie Mata, saludos al panel, excelente programa, licenciada Azucena, gracias. Mati Fer, licenciado Víctor, ¿qué planes tiene usted dentro de la política? ¿Qué planes tengo? ¿Quién habla? Mati Fer. Mati, primero, vivir bien. Bueno, mi familia, uno se mete a trabajar en la política y da todo. Afortunadamente tengo a mi esposa Patricia y mis dos hijos. Lo abandoné 4 años porque me pongo la camisa y comienzo a defender el consumidor. Mi trabajo lo hago como el último día de mi vida. Lo hago con mucho gusto de ayudar a la gente. Hay un vacío de servidores públicos. Yo vengo desde muy abajo buscando una oportunidad y me la dieron. Vine a Profeco, hice un buen trabajo, a mi punto de vista, y uno pierde
la familia, el tiempo, a mi esposa Patricia, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Lo pierdes porque te metes a un trabajo donde la gente espera que le resuelva el caso. Entonces, hoy estamos en una etapa de reflexión, de análisis, estamos en la radio, estamos haciendo una revista, estamos haciendo esto para alimentar mi espíritu, que hacer lo que yo quiero hacer. Me gusta mucho la política, me gustaría trabajar en un ayuntamiento, pero como aceptadamente Azucena hizo un comentario, a veces somos priistas o somos panistas o somos de otro partido y es difícil que otro partido te contrate. No ven la calidad, el servicio o el trabajo del ciudadano, del servidor público. Ven el vestido donde viene de tu partido. Entonces, eso es la limitación que hay en México. No nos califican por tu trabajo, por tu desempeño, sino la persona que son criticables, pues lógicamente tienen su motivo. Yo no puedo defender a la gente que dicen que robó o no robó. No lo puedo defender. Lo único que sí puedo defender es el pensamiento. Un alcalde que llegue tiene que contratar, primero, a los mejores hombres de su municipio. Segundo, importar gente de otros municipios. Y tercero, pues lógico, va a gobernar con sus amigos, porque sus amigos le ayudaron, lo financiaron, lo apoyaron, lo motivaron para llegar a esa carrera de triunfo. No se llega solo, entonces se llega la política mexicana se llega con muchos intereses. Yo siempre soy hablo de eso, intereses, te ayudo para que ganes, te ayudo para que comas, te ayudo para que te vistas, te ayudo, y luego te cobran todo. Esa es la parte sucia de la política mexicana, y no, eso es algo que yo estoy descubriendo. Así es esto. Así se manejan algunos, Víctor. Dale. Bueno, ahorita te voy a hacer una pregunta interesante. La gran mayoría sí, no todos. Efraín todos. Aguilar, Conrado Navarrete, Julio Bro, así es, licenciada Azucena. Usted es un excelente periodista, las que no hay. Gracias, Julio. Alejandro Monroy, saludos. Antonio Tadeo, saludos a mi amigo Víctor, gracias, a Marcos, Toño, y a mi amiga Azucena. Gracias. Pendientes de su programa, muy buenas noches a todos. Gracias, Tadeo. Ernesto Ramírez, Vicente Ramos, Martín Escobedo, Andrés Gómez Medina y Paulo Aulo. Saludos al licenciado Víctor Nazariego, Alejandro Monroy. Comparto la idea del licenciado Castellanos. Hilario, gracias. López Aviñón. Filiberto Belman Martínez, saludos Marcos, excelente entrevista. Gracias. Pedro Iván Pérez Ugarte, Peter Temich, saludos al licenciado Víctor Nazariego. Gracias. Guillermo Olivera Méndez, Michel Amador Cruz, Ángel César García Díaz, saludos. Julio Bro, lo bueno es que el internet no lo pueden correr, por decir lo que piensa Marco y Azucena, felicidades. Gracias, bueno, no gracias, lo pueden correr. Julio. Gracias. Víctor, una pregunta. ¿Por qué a ti no te hizo presidente municipal o senador o diputado local Fidel Herrera? Si tenía el poder él en la mano, ¿te pudo haber hecho en algún cargo? A ver, yo no soy amigo de Fidel Herrera, así cuando llegó al gobierno. Yo fui un simpatizante de la campaña de Fidel Herrera de senador en el 2000, en la campaña de gobernador estuve trabajando con Juan de Dios Sánchez Abreu. Yo no soy amigo de Fidel, yo llegué a buscar un trabajo, como todas las campañas que trabajé de Chirino, de Miguel Alemán, la campaña de Fernando Charles, de diputado, la de Edel, la de Lemarroy, aquí en Cuaxa, la de Nanchital, las municipales, las diputaciones. Llegué a buscar un trabajo. El licenciado Fidel, le agradezco la oportunidad que me dio de trabajo, me hizo comandante de IPAX. Aquí está Marco Castellano, que me conoce. Sí, sí. Mi primer cargo, mira, yo de comandante de la policía del IPAX en Minatitlán, yo no quería ese cargo. Te mandé de policía, pues mi amigo no es mi amigo. Él no me conocía, él me dio ese trabajo. Y cuando fue gobernador, cuando llegó a la primera gira, iba yo a decirle: mire, señor, pasa esto, esto y esto aquí en el sur. Entonces me dijo: oye, ¿tú qué haces en la policía bancaria? Puse la orden que usted dio, yo vine por el trabajo. Lógicamente, cuando después de una campaña de un año sin ganar salario, lo que uno quiere trabajar, tener un salario en el gobierno. Y hice la policía bancaria de 160 elementos, la dejé en 302 elementos. Con la reconfiguración, tuvimos apoyando la reconfiguración a todas las empresas que llegaron extranjeras, chinos, españoles, holandeses, todo. Trabajamos, hice un buen trabajo. En 10 meses me mandaron al C3 de Cosolacaque, ¿cierto o falso? Sí, es verdad. Después de un mes que tuve en el C3 de Cozolaque, el licenciado Fidel
en una gira me dijo, aquí no te quiero, te quiero en Jalapa. Me sirve más en Jalapa. Me fui a Jalapa. Un amigo, no se le habla así, era mi jefe, el gobernador, y me mandó a C4 de Jalapa. Hicimos trabajo, hicimos proyecto, porque yo soy gente de ideas, gente que me gusta, que conocemos el terreno desde abajo, pues, entonces, ¿quién necesita subirlo arriba nomás? Hicimos buen trabajo en el C4, hicimos proyecto, hicimos análisis, me gustó, vino la inundación de Minatitlán y me movió desde Jalapa, me puso en mina a repartir, a ayudar, a operar todo lo que es la inundación de Minatitlán. Tuve casi 5 meses. Lupita Porras, a ver mi trabajo, me contrató, me pidió para que me quedara en Minatitlán, en Atención Ciudadana de Mina. Había mucha manifestación, había muchas quejas. Nos quedamos a operar ahí en Minatitlán. Después de Mina, me dio trabajo Regina Vázquez, me quedé en la Cayuca. Entonces, hemos trabajado en diferentes puntos de gobierno. O sea, pero el personaje, Fidel Herrera... El personaje después de ser gobernador... No, ¿no te ayudó? No, me dio trabajo, es que el gobernador no ayuda. El gobernador te da trabajo. Y digo, si uno, no te ayudó como a otros. Sale. Que los hizo presidente municipal. Lo que pasa es que otros sí eran sus amigos. Y o sea, yo, tú no eres amigo de Fidel. No era su amigo en ese momento. Ahora me puedo decir que soy su amigo, lo respeto, lo admiro. ¿Admiras? Lo admiro a Fidel, lo admiro. ¿Por qué lo admiras? Lo admiro porque él es una persona humilde que llegó... ¿Humilde? ¿Con tanto dinero? No, él viene de Tracción Humilde, viene de Cosamaloapa, es una persona muy humilde, que viene trabajando, fue 4 veces diputado, una senador, una gobernador, cónsul, un buen orador, una persona que vino luchando de abajo. Es muy difícil luchar de la pobreza y llegar hasta una beca en Inglaterra, con sus estudios. Él se ha ganado todo esto. Lógico que el momento de cuando hizo alcalde, él me puede hacer regidor. Él sí me pudo hacer regidor. Pero ese momento... No quiso. No, ese momento yo quería trabajar, estaba yo en Jalapa y no quise venir cuando fui a ser regidor del PRI. Y no quise. Me quedé en el gobierno. Estaba cobrando bien, estaba yo bien experimentando nuevos horizontes que nunca me imaginé estar cerca de un gobernador. Eso para mí es un... ¿Con eso te conformabas? Pues que estaba ganando bien, ganaba yo 60,000 pesos y dije, no, pues aquí ese trabajo lo tengo que cuidar, porque de mí depende de mi familia, mis hijos, el estudio, preparar a tus hijos. Tuve otra óptica, a lo mejor si hubiera pensado otra óptica, me voy y si no gana, pues perdemos, se pierde todo. Entonces, no fui amigo de Fidel de hace muchos años. Ahora, después de ser, cuando tuve una gobernatura, salió de gobernador, lógicamente que un gobernador tiene más, pierde el poder, pierde los amigos. Y se pierden muchos amigos. ¿Sí? Muchos que ayudaste se van. Son ingratos, se esconden. ¿Tú crees que hay gente ingrata con Fidel? Sí, mucha gente. ¿Sí? Sí. ¿Podríamos decir algún? No me gusta meterme en dar nombre porque voy a dar derecho de réplica. ¿Cómo fueron, por qué fueron ingratos? Ay, Dios mío. Son buenas preguntas, esa pregunta está muy buena, te la voy a contestar porque tú eres mi amiga y ese canal queda todo grabado. Las medicinas es una acusación que no tiene sentido. ¿Y por qué el secretario de salud no ha contestado? Que cobró y vivió Antíoco, que ha estado un hombre en salud prestigiado. ¿Por qué no se lo ha mencionado a él? En la cadena de mando un gobernador no compra medicinas. Él no compra. Pero sí decide. No. Y a veces ayuda a sus amigos. No, entonces la responsabilidad en la cadena de mando, el gobernador no compra medicina. Hay que ser honesto, Luciana. No compra medicina. Digo que compre, no pero compra. Sí saben cómo se compran. O sea, ignorantes de cómo se da el negocio, no creo que sea. En la cadena de mando, jurídicamente, el gobernador no compra medicina. Ni un presidente compra medicina. Ni un secretario. Pero sí saben quién. A ver, yo creo, queridos cibernautas, que es comprensible y debemos respetar y tolerar lo que dice Víctor. Pero la opinión del pueblo, la percepción del pueblo de Veracruz y del pueblo de México es que Fidel Herrera Beltrán fue un mal gobernador del estado de Veracruz. Esa es la opinión del pueblo. Y la única que vale es la opinión del pueblo. Porque dicen que el halago en boca propia es vituperio. Es como si yo me pusiera ahorita a hablar Marcos,
de las bondades. Déjeme hacer una pregunta para que yo quede con tu comentario. A ver. ¿Dónde se eligió? No, a ver, me parece. Contéstame nomás la pregunta. Respetable lo que dices, pero no compartimos tu opinión. Es válido. Por supuesto. Pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde sacaste ese método donde dice que el pueblo no quiere a Fidel? ¿Dónde está el método? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Hablar? No, es fácil. No, a ver, Víctor. Pero no lo decimos nosotros. A ver, yo no tengo. No ha habido un referendo o una votación para decir que Fidel fue mal gobernador. Mira, todo el mundo lo dice. Porque nosotros, yo ando en la calle, platico con la gente, veo a la gente. Ahorita, ¿qué te dicen de él? Yo quisiera decir algo. A ver, Azucena. Mira, a ver, Víctor, queridos cibernautas. Miren ustedes. Precisamente Azucena y un servidor criticamos a Fidel Herrera cuando era gobernador. Ahorita criticar a Fidel Herrera cuando todo mundo tiene una opinión mala de él, el pueblo. A ver. Y le respeto. No, del pueblo, el pueblo es plural. Bueno, y no había una elección para que diga el pueblo votó. Que todo el pueblo estaba hablando. No, por favor. Es que tenemos que centrarnos. A ver, miren, yo aquí he dicho, le he confiado a mis cibernautas, yo no tengo carro, camino. Me subo a los camiones urbanos, me subo a los taxis, voy a la peluquería. No me gusta ir a tomar el café, no soy partícipe de, no me gusta pues estar ahí en los cafés, pero sí entro a preguntar, voy a los mercados, a las escuelas, me gusta caminar, conozco a mucha gente de mi edad, a otros jóvenes también, siempre he tenido la suerte de trabajar con jóvenes, y en realidad, con todo respeto, la opinión del pueblo Fidel Herrera, hasta donde yo puedo dar fe, es mala. La única opinión que vale es la del pueblo. Sí, pero no, porque en el pueblo radica. ¿Cómo mides eso? No me he dado a la tarea, no soy casa encuestadora. Por eso, la pregunta es muy importante. Yo respondo como Marco Antonio Castellanos. No se te crea problema, aquí yo coincido contigo. Además, Víctor, con todo respeto, no tengo nada en contra de él, por nada, para mí, señor, mis respetos. Pero lo que yo sí... Por supuesto que no tenemos nada en contra de él. Y yo lo he dicho, y no lo he dicho de ahorita, lo he dicho siempre. Y cuando estaba en el poder. Y aquí, 10 años pueden revisar todos los videos y siempre lo he sostenido. O sea, no busco nada y siempre lo he dicho. O sea, una crítica profesional que ha hecho. Es válido. Y sí, porque no lo digo yo también, lo ha dicho la gente. Y empezar a medir en estos momentos, bueno, podría ser bueno. Claro, porque hablas con fundamento. Pero la gente sí tiene su opinión. Y no es una opinión buena. Sale, ¿qué pasa, Azucena, en México? ¿Qué pasa en ese país que vivimos? Cuando tienes el poder, todo el mundo talaba, todo el mundo... No, la mayoría. ¿Qué pasa cuando dejas el poder? Sí, te alaban tus amigos, aquellos que quieren cargos, eso sí te alaban. ¿Qué pasa cuando dejas el poder? ¿Qué pasa? Cuando dejan el poder, tú como periodista sabes que se censuran la comunicación cuando tienes el poder. Ahorita este gobernador está gobernando y no todos. Lo que sí me parece En la pregunta de Azucena, para que no se vaya la idea. En la pregunta de Azucena, ¿sí hay malos amigos cuando ejerce el poder? Das el poder, das trabajo, das buenos funcionarios y de pronto no te ayudan. Hay ingratitud, dices tú. Claro, por supuesto. Hay ingratitud. A la pregunta que me hiciste, Azucena. Entonces, ¿sí hay ingratitud a eso? Pasa, no con Fidel, sino pasa con todos los partidos. Sí. Ahorita vimos a Granier en Tabasco en el bote, vimos a gobernadores del PAN en el bote, de Sonora, en el bote. ¿Qué pasa? Cuando hay ingratitud, pues todo el mundo se esconde. Con Duarte era una buena persona, pero yo lo conocí cuando llegó a Jalapa, lo conocí, lo traté. ¿Qué pasó? El poder te enferma, el poder que cuando no está preparado para el poder hace estupideces, como que hizo Javier. Oye, una pregunta, Víctor, ¿por qué no hiciste esa crítica
de Duarte cuando estaba en el poder. Ah, caray. Aquí hay algo que sí a mí me pone a pensar, y con todo respeto, ahorita voy a llegar a esa parte, pero antes quisiera seguir con los comentarios y los saludos. José Jesús Carrizales, Checo Chamal, Yolanda Cuellar. Gracias, José. Landy Gómez Valencia, Ruth Marilú. Gracias a todos. Oscar Nieves, saludos, licenciado Víctor Nazariego. Gracias. Buen programa, saludos. Manuel Antonio Sánchez, siento que hace falta que los ciudadanos tomemos el control y que surjan luchadores ciudadanos. Se los olvida a los servidores públicos que ellos son empleados del pueblo. Falta gente con agallas y que se levante para defender los derechos ciudadanos. ¿Quién dijo eso? Manuel Antonio Sánchez. Muy bien, don Manuel. Fabián SG, Manuel Luis Silencio, saludos, Marcos. Gracias. Sandy Mariño Lara, saludos al panel, buen programa. Gracias. De análisis político. Gracias. Fabi Morán, así es, licenciado Nazariego, usted fue un excelente servidor en Profeco, lástima que no fue candidato en Achital, si no usted hubiera sido alcalde. Gracias. Julio Bro, licenciada Azucena, en política no hay amigos, cuando están arriba no se acuerdan de quién lo ayudó a estar en el poder, y Fidel Herrera es uno de esos políticos malagradecidos. Gracias, Julio. Andrés Rodríguez, Peter Pérez Salvatierra, Eloy Mata, Pedro Pablo Sánchez, excelente programa. Manuel Antonio Sánchez Salas, saludos. Adrián Pérez, Betty Bro, licenciada Azucena, el programa es entrevista al licenciado Nazariego, ¿o qué? Bueno, Betty, es que ahorita vamos a explicar esa parte. Miriam Isabel Barrera Jaimes, Félix Ciprián, Miguel Ángel Vázquez, Alicia Villalobos, saludos a Víctor, Leti Zurita. Gracias. Y Alejandro Villar. Y aquí hay una de un señor que, si no mal recuerdo, fue secretario de Obras Públicas, Adrián Pérez. Ah, sí. Que vive en Misantla o en Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Dice que yo, Azucena y Marcos, fuimos beneficiados por Fidel. Bueno, Adrián, con todo respeto, sí me gustaría que me dijeras qué Marcos. ¿En qué tú? Ah, que. Que yo fui beneficiada, pero sí me gustaría en qué. Bueno. Digo. ¿En qué? ¿Y cómo? O sea, porque hablar es muy fácil. A ver. Pero hay que sostenerlo, contestar. Porque tiene que sostenerlo a y ver. Tiene que mostrarme pruebas. No. A ver, yo sí voy a contestarle a Adrián, con todo respeto, porque es buen amigo. A ver, yo trabajé en el servicio electoral antes que fuera candidato. Dijo grosería. Bueno, con todo respeto, pero esa grosería se quita, bueno, porque además no si permitimos groserías. A ver, no permitimos groserías. No, ni y siquiera además, le vamos a Adrián, contestar. Si se trata usted de defender a Fidel, sí, defiéndalo, pero es. Tampoco levante falsos. A ver, porque yo lo invito a que usted investigue qué propiedades tengo, qué autos tengo, que me investigue bien. Así es. Porque no se vale. Y también puedo proceder en su contra. Claro, o sea, a ver, y porque además, no se vale. Además, eso que dicen que yo me beneficié de Fidel, para nada. En lo absoluto, eso es totalmente falso y eso es una infamia de su parte. Y voy a decir por qué. Yo fui coordinador distrital de acción electoral del Comité Directivo Estatal del PRI con Lázaro Galarza, sí. Quien ya falleció, pero no fue en la época de Fidel. ¿Y eso qué tiene que ver? No, porque él dice que yo me beneficié con Fidel Herrera. Yo no participé del gobierno de Fidel Herrera. Trabajé en el C3 y cuando se dan cuenta que estoy trabajando en el C3, me corren del C3. Pero no te corrió Fidel Herrera. ¿Mande? No te corrió Fidel Herrera. No. Simplemente me corrió el régimen de Fidel Herrera. Porque la posición no era, la daba Fidel, pero a Pablo Pavón Vinales, que era el que puso al delegado del C3. Pero yo no trabajé en el régimen, gracias a Dios, ni de Fidel Herrera, ni de Javier Duarte, para que lo sepa usted claramente. Lo que usted estaba diciendo es falso de toda falsedad, y yo sí me acuerdo de algún gesto de amistad, porque en la época que yo fui coordinador de acción distrital, él era algo así como regional. Sí. Y me tocó sacar los procesos internos por convención de delegado en este distrito. Así es. Y me tocó la redistritación. Y él trabajaba en, ¿cómo se llama? En el Adrián. Y hasta donde lo conocí,
hasta donde lo conocí me parecía una buena persona, pero usted está levantando falsos. No trabajamos, lo digo categóricamente. Yo no trabajé para Fidel Herrera ni para Javier Duarte. No, que nos beneficiamos. Ah, que nos beneficiamos, pues quisiera saber de qué manera. Al contrario, perdimos nuestro trabajo. A lo mejor Adrián quiso comentar que... Pues sería mucho, con Marcos Teurel. A lo mejor hizo Adrián comentar no, que muchos periodistas se beneficiaron del... No, pero qué bueno, pero qué bueno. A lo mejor fue la... No, pero qué tema. Bueno. No, mira, a lo mejor lo mandó Fidel Herrera. No creo. La verdad no me interesa quedar bien con... Mire, mientras yo esté bien con Dios, no trabajamos. Lo que él diga, lo que Adrián diga, me tiene sin cuidado. Claro. O sea, y yo, al primero que le tengo con el que tengo que quedar bien, porque con él voy a rendir cuentas, es con Dios. Así es. O sea, que si él tiene algo donde diga que yo me beneficié de Fidel Herrera, que lo publique. Lo exhorto a que lo publique. No, y que lo demuestre. Y que lo demuestre. No me interesa quedar bien con Adrián Herrera ni con Fidel Herrera. Nosotros ya le ganamos una vez a Radiorama. Y voy a seguir comentando de Fidel Herrera y voy a seguir criticando. Y si él sigue empecinado en eso, pues adelante, no me quita el sueño. No, pues la verdad, pena, y qué pena. Que yo lo consideraba un buen político. No me interesa quedar bien con él y tampoco me interesa. A mí hasta me sorprendió ese comentario. No me sorprende porque ya lo veía yo comentando cosas, pero yo voy a seguir comentando de Fidel Herrera y si usted tiene pruebas, preséntelas, exhíbalo, publique en La Jornada, en Reforma, lo que quiera. Sí, sería bueno que aclarara y que dijera. Mira, si no lo hace... Es porque habló nada más porque tiene boca, porque así Fidel es. Lo mandó, pero voy a seguir hablando, le guste o no. Pues es muy pero decepcionante. Bueno, mire, ya como el tiempo se agotó, gracias a Katy Caturria, a Miriam Isabel Barrera, saludos Marcos Castellanos, Norberto gracias. Luna López, un abrazo cordial a tan distinguido panel, gracias doctor. Gracias. Antonio Colín, Julio Bro, licenciada, no le haga caso al señor Adrián, no vale la pena, ese sí fue un beneficiado de Fidel. Bueno, no sé, lo dice Julio Bro, pero por lo que a mí respecta, me da igual lo que él diga. Pues para mí sí fue muy decepcionante que haya dicho eso, yo tenía otra imagen de él, y sí, que quede bien claro, nosotros no trabajamos, ni Azucena ni yo para el régimen, ni de Fidel Herrera, ni de Javier Duarte, a mucha honra, y no nos equivocamos. Así es, bueno, Víctor, y le decíamos a la joven que nos preguntaba si era una entrevista, bueno, no, creo que al final, después de haber concluido este tema de el Frente Amplio Opositor, llegamos a esa parte que a mí me gusta, bueno, antes de entrar al programa, estamos platicando un poco de ese tema, y yo pues sí quería, tenía esa duda, ¿no? No se trataba de ninguna entrevista, ni para afectar, ni para beneficiar a mí, la verdad, si él compró o no medicinas, ya la autoridad tendrá que demostrarlo. Yo no soy quien para decirlo. Claro. Yo únicamente, bueno, se dan los señalamientos, él lo tendrá que hacer, no yo. Y bueno, al final, cuando se muera, cuando nos muramos, nosotros daremos cuenta a Dios, y ahí, entonces ahí ya, ahí quedará esa parte, ¿no? Sí, fíjate que lo que decía, la política a veces es ingrata, a veces la gente que tuvo cerca se hace un lado, uno se mueve, y quedan los verdaderos amigos. Los amigos se ven cuando estás en la cárcel, cuando estás enfermo. Ahí se ven los verdaderos amigos. La política es muy sucia. Es muy sucia y muy traicionera. Lógicamente que los intereses, siempre digo yo los intereses porque la política es de intereses. Cada interés mueve a cada persona, busca un objetivo. Fíjate, Víctor. Busca algo. Nosotros que nos conocemos de años, conocemos, y yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Sí, así es. Porque el día que yo cambie, mi propia familia me lo va a decir. Así es. Bueno, entonces, Víctor, yo agradezco a Azucena y a Marcos el comentario, la invitación, y seguimos pendiente. Claro, y agradezco a todos los amigos de Nanchitlán y Coatzacoalcos que opinaron, que hablaron, que nos felicitaron. Le agradezco mucho su participación y seguimos a las órdenes ahí en el programa de Voces Ciudadanas en Radio Fórmula. Y otra cosa quiero decir. 11 de la mañana. ¿Me permites los últimos saludos? Carlos Jiménez, Marco Rodríguez, Carmina Correa, también a Laura Mon, a Aarón Acevedo Prieto, a Daniel Durán Fernández. Gracias. Gracias. Yo quisiera decir algo, queridos cibernautas. Con muchos políticos no he trabajado y me han ofrecido trabajo, pero no he aceptado el trabajo simplemente porque no me identifiqué con la manera de hacer política de esos políticos. Quienes me conocen lo saben.
podría yo decir fácilmente nombres de políticos que han estado interesados en que yo trabajara para ellos y me negué, estando ellos en el poder. Y esos políticos que me están, si me están escuchando, lo saben además. En su momento, si es necesario, lo voy a decir. Durante este tiempo con Azucena, he aceptado a regresar aquí a esta valiosa oportunidad, Imagen y Política, porque es Imagen y Política, una página en las redes sociales independiente, prestigiada y honesta. Por eso trabajo aquí. Para mí es un honor trabajar con Azucena, con Teresa y con Pepe Arana. También he luchado porque vean que hemos evolucionado, porque he sido agitador profesional, porque sé incendiar, sé hablar, pero quiero que también los cibernautas vean que estamos terminando nuestros días como políticos, modestos políticos y como modestos y humildes analistas políticos, pero con respeto. No es necesario aquí, porque nosotros sí nos sobran pruebas, que no son nuestras, pero que están a disposición, para traerlas aquí sobre estos políticos que ahora a toro pasado son criticados por quienes en su momento fueron beneficiarios. Y eso sí me parece muy triste. Yo no sé si... y finalizo con esto, sí, ahora queremos hacer las cosas con respeto, con tolerancia, con comprensión y sin hacer leña del árbol caído. Pero sí, no nos vamos a dejar amedrentar, ni mucho menos vamos a permitir que falsedades acerca de la periodista Azucena Rosado, de Imagen y Política o de un servidor tengan que decir, y menos aquí, donde siempre hemos defendido la realidad y la verdad como norma. Bueno, si me lo permiten, Antonio Adelante. Colín Vidal, los políticos buscan comparsas y no gente con criterio. Gracias, Antonio Colín. Pero fíjense que Colín, que es un hombre de izquierda. Ahora, ¿qué dice nuestro amiguito Adrián Pérez? Solo veo cómo descarapelan a alguien que no se puede defender. Una disculpa si se sienten que los ofendí. O sea, ¿qué político o qué personaje es Adrián Pérez? Una disculpa después de decir tarugadas. Con todo respeto, nunca he hablado groserías. Pero no me interesa quedar bien con usted, don Adrián, ni con Fidel, ni con nadie. Yo ya le dije lo que pienso. Yo, para mí, solamente voy a dar cuentas a Dios. Y si usted tiene pruebas de lo que dijo, sáquelas. No sé a quién le van a beneficiar, pero sáquelas. Si así se siente usted contento. Sería bueno. A ver, dice, pero a ver. Sí, y una disculpa si los defendí o que los ofendí. O sea, eso es no tener memoria, por no decir otra palabra. A ver, la verdad, queridos cibernautas, ustedes ya se dieron cuenta, sobre todo los que nos hacen el favor de seguirnos, que aquí siempre tratamos de respetar, analizar las estructuras, no caer en insultos, en diativas, pero bueno, a veces es necesario decir las cosas. Aquí respetamos la opinión de Víctor Mazariego, pero no es la nuestra, y más cuando alguien solamente habla por hablar, y bueno, ya le vamos a dar la vuelta a la página. No me interesa lo que diga Adrián, pero sí voy a seguir hablando de Fidel Herrera. Sí, voy a seguir hablando. ¿Qué culpa tiene Fidel Herrera? Voy a hablar y no me interesa que dice que lo descarapelamos. No, porque yo lo voy a invitar a que él hable, a que él diga su verdad. O sea, yo tengo una verdad, la verdad que la gente dice. Que venga al debate, ¿no? Pero que venga al debate. No me interesa quedar bien. Y si Adrián lo está defendiendo por algo, bueno, allá Adrián. Pero tampoco que lo haga diciendo tonterías, diciendo cosas que no son. Claro. Y ahora sale con su tontería, perdón la palabra. Dice, si sienten que los ofendí, perdone. Es que no fue cualquier ofensa. Fíjate lo que hablas. Y gracias. Además, nosotros sin ningún sustento. Nomás un punto de reflexión. Cuando, y lo dejo para todos, para la mesa y para toda la audiencia que nos están escuchando y nos están viendo en este hermoso programa que se salió de contexto,
Pero es hermoso el programa, el debate. No ha salido. No, se salió del contexto. Está diseñado para el debate. Y el punto medular es cuando, hay que analizar, cuando se deja el poder, se pierden amigos, se pierde el prestigio, se pierde mucho. Mucho se pierde. Entonces hay que estar preparado para usar, para estar en el poder, para los nuevos alcaldes que van entrando a partir de enero, para los nuevos alcaldes que entran, que seleccionen bien a sus colaboradores, que seleccionen bien su trabajo, que chequen, analicen las cuentas, las obras, porque al rato las críticas, a veces el personaje se va a otro municipio, pero ¿qué pasa con los hijos, los familiares? A ellos se critica, porque las redes sociales hoy ya guardan los testimonios y las críticas. Y la verdad, todos estamos expuestos a cometer errores. Y eso es, yo he cometido errores. Pero hay errores a errores. Pero yo lógicamente, no he cometido ningún error y yo tengo la conciencia y tengo... Pero hay errores. O sea, tampoco la ocurrencia de... No, le hablo de servicio público, los errores que se pueden cometer. No, tampoco la tontera o el comentario fuera de sí, de Adrián Pérez, no. Eso es lo que no se vale, el comentario, y que luego salga con que si los ofendí o si los... No, o sea, discúlpeme, pero eso es de niños, pero bueno, ya ahí que se quede. Mati Fer, que conecte su cerebro con su lengua, el señor Adrián, Marpa Quiroz, saludos, excelente programa, Antonio Colín, Marcos, soy el hermano de Carlos, saludos. Sí, sí, por supuesto, los Colín son una familia fundadora de Coatzacoalcos, amigos de toda la vida, gente crítica y de izquierda, una familia... ¿qué podemos decir de la familia Colín? Una familia honesta, de trabajo y muy querida y conocida aquí. Y como decía un refrán, a ver, lo carnicero de hoy será ya nos de vamos cuando hay. Ya nos vamos. Yo nada más quería decir una cosa rápidamente. A ver, yo he estado en la cárcel y en el hospital, y quiero decirte que la cárcel hunde o enaltece. Según sea el caso. Muy bien, queridos cibernautas. Gracias, pues, estuvo muy bien el gracias día a ti, de hoy. Gracias, Marco, por la invitación. Sí. Y le agradezco, la verdad. Me siento profundamente agradecido. Bueno, quiero decirte con todo respeto también que eres bienvenido aquí, pero no olvides que la que te ha invitado es Azucena. Dos gracias. Veces ya. Gracias, Marcos. Queridos cibernautas, hemos llegado al fin de Marco Político. Los esperamos. Por el día de hoy. Por el día de hoy. No piense que se vaya a alegrar Adrián. De ninguna manera. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves aquí en otra. El próximo viernes. El próximo viernes, perdón, el jueves es Ananda. El próximo viernes aquí en otra emisión más de Marco Político. Yo los espero mañana sábado en punto de las 7:00 a.m. con noticias. Gracias, muy buenas noches. Gracias. We'll be right back.